Arratsaldeon orduan. Bueno, esaten genuen ba, azkeneko txampara iritsi garela, azkeneko ekarpena, Txesmika baliabide digitalak aurkeztuko digute. Horretarako daukago hemen Josep Vicent Climent. Bueno, arratsaldeon, kaixo denoi. Lo primero quería agradecer a Xavier y a José Ignacio por invitarnos a estar hoy aquí en este día. Soy Paula Ruiz Cuevas, Education Manager de Txesmika, vuestro Apple Solution Expert de Educación. Somos una empresa, Txesmika es una empresa muy enfocada en el entorno, en el sector educativo, ¿vale? Tenemos mucha experiencia durante años que nos avalan. A mí me gustaría explicar qué es esto de Apple Solution Expert de Educación. Txesmika es una de las pocas empresas a nivel nacional por las cuales Apple apuesta por potenciar y desarrollar proyectos educativos, centros educativos y universidades y demás. Bueno, hoy contamos aquí con la presencia del director de Apple, Pierre Cesinski, y con de Educación, perdón, y con José Vicente Climent, formador certificado por Apple, que nos va a contar cómo está, bueno, la involucración de Apple en la educación. Muchas gracias, Paula. Muy buenas tardes. Soy José Vicente Climent, formador de Apple. En primer lugar, gracias por estar aquí a estas horas. Es todo un detalle que agradecemos. Y un poco lo que queremos desde Apple es transmitiros cuál es nuestra visión de la educación. Sabemos que estamos en un mundo que es muy diferente del mundo en el que nosotros crecimos y estudiamos. Y qué duda cabe que la tecnología ha jugado un papel muy importante en ese cambio. Os habéis quedado hasta esta hora y habéis pasado el día de hoy aquí, porque soy consciente de que para vosotros es muy importante el aprendizaje que tiene lugar en vuestros centros y creéis que la tecnología puede jugar un papel en ese aprendizaje. A lo largo del día habéis visto que tenéis mucho donde elegir, ya no de la tecnología en sí, sino incluso de las diferentes maneras de utilizar esa tecnología. Hay muchas opiniones de si esto funciona, esto no funciona, de si realmente los alumnos van a aprender mejor de una manera, van a aprender mejor de otra manera. Al final, es muy complicado tomar una decisión. Lo que debéis de tener siempre presente a la hora de tomar esa decisión es un criterio básico, y es el aprendizaje de vuestros alumnos. ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo va a ser ese aprendizaje? O sea, ¿qué es lo que les va a dejar huella tanto en el día de hoy como en un futuro? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es contaros qué es lo que hemos hecho como Apple en todos estos últimos años. Vamos a hablar de algunos de los cambios más importantes que han transformado el mundo y cómo todo eso ha tenido una repercusión y una importancia en el compromiso que tenemos tanto con la educación como con el aprendizaje. Si vosotros integráis Apple en vuestros centros, no estáis únicamente integrando los productos, estáis además capitalizando los valores y la visión que nos mueven como empresa. Entonces, vamos a empezar, vamos a dividir en tres bloques la presentación y vamos a empezar por la visión. Después hablaremos de qué ocurre cuando ponemos en manos de estudiantes y de profesores nuestros productos para, finalmente, compartir con vosotros, igual que hemos compartido con todos los compañeros que han expuesto a lo largo del día, nuestros más de 40 años de experiencia con colegios, en los que hemos visto cuál es la mejor manera de afrontar con éxito un proyecto de estas características. Bien, cuando nosotros hacemos algo, todo lo que hacemos como empresa se rige por una única visión. ¿Y quién mejor que Tim Cook para explicarnos cuál es esta visión? En palabras de Tim, nuestro objetivo es diseñar productos de calidad que mejoren la vida de las personas. Cuando nosotros pensamos en diseñar nuestros productos, nos centramos muchísimo en qué es lo que necesitan hacer las personas, es algo que habéis oído ya a lo largo del día de hoy, en qué es lo que tienen que hacer, pero para nosotros es también muy importante darles herramientas para que sean capaces de hacer cosas que muchas veces ni se hubieran imaginado que eran capaces de hacer. Si nosotros nos dedicamos únicamente a dar solución a las necesidades, es muy complicado innovar.
sea, siempre tenemos que ir un paso allá, un paso más allá. Y esa es la manera en la que nosotros entendemos la tecnología. Y eso lo hacemos de una manera, en algunos casos, hasta exagerada. Es un nivel de exigencia muy alto que nos autoimponemos, que hace que, por ejemplo, no hayamos tenido un lápiz, un pencil, hasta que no hemos considerado que el lápiz que podíamos diseñar iba a marcar una diferencia a la hora de utilizarlo. O recientemente, no sé si estáis al día, pero hemos presentado unos auriculares, unos AirPods, unos auriculares que es un sector donde mucha gente decía que la innovación no tenía cabida, que ahí estaba ya todo el pescado vendido. Y hemos demostrado que sí que se podía innovar en un sector como era ese. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos mueve como empresa y lo que rige cada una de nuestras decisiones. De tal manera que cada vez que nosotros imaginamos, diseñamos y creamos un producto, tenemos en mente cómo ese producto puede cambiar la vida de las personas. Entonces, nosotros hacemos tecnología que despierta la curiosidad. ¿Habéis oído a Tony Wagner en la charla de José Ramón? La curiosidad es lo que nos mueve a hacernos preguntas. Y el hacernos preguntas es una de las habilidades que necesitan nuestros alumnos. Nos mueve también a cuestionarnos las cosas y a buscar respuestas. Al final, la curiosidad hace que son dispositivos, nos motivemos, que nos involucremos más. Hacemos tecnología que inspira la creatividad. Claro, cuando pensamos en creatividad, normalmente siempre pensamos en artistas, poetas, dramaturgos, y efectivamente, ellos llevan la creatividad a unos niveles impresionantes. Pero no es ahí en el único sitio donde encontramos la creatividad. Cuando un científico, un matemático, un arqueólogo realiza un descubrimiento, también muchas veces hace uso de la creatividad a la hora de encontrar una solución a problemas que muchas veces nadie encontraba. De tal manera que al final la creatividad va a ser uno de los valores más importantes que vamos a tener que transmitir a nuestros alumnos. No voy a citar a Ken Robinson y todo esto, pero sois conscientes de la importancia de esa creatividad. Y por último, hacemos tecnología que libera la imaginación. La tecnología nunca debería ser un obstáculo que nos impidiera hacer las cosas que tenemos que hacer, que queremos hacer o que nos imaginamos haciendo. Al revés, la imaginación lo que tiene es que fomentar el que podamos llevar a cabo todas esas cosas. Con la imaginación estamos viendo continuamente que muchos desarrolladores, muchos usuarios son capaces de utilizar nuestros productos para hacer cosas que muchas veces eran impensables. Ahora hay cosas que son muy normales, pero ¿a cuánto se nos habría ocurrido que, haciendo este gesto de levantar un dispositivo, podíamos ver las constelaciones en el universo, incluso dentro de la sala? O ver dónde está en este momento la luna. ¿Dónde está la luna ahora? Pues igual puede estar ahí, o puede estar aquí, o puede estar ahí, o puede estar ahí. Con un dispositivo somos capaces de ver todo eso. Entonces, al final, la curiosidad, la creatividad, la imaginación potencian el aprendizaje de nuestros alumnos. Y cuando los alumnos ven lo que pueden llegar a hacer, realmente es cuando se involucran en ese proceso de aprendizaje. Y lo hacen no porque lo tengan que hacer, no por obligación, sino realmente porque quieren hacerlo. Y cuando alguien hace algo porque quiere, es cuando realmente esa experiencia le deja huella. Y ahí es donde nosotros queremos llegar, a que realmente los estudiantes aprendan por sí mismos. Hemos oído a lo largo de todo el día que el centro de todo el proceso es el estudiante, que los alumnos, pero al final siempre acabamos hablando de nosotros, los profesores, la tecnología, etcétera, etcétera. Aquí lo que buscamos es que realmente sea ese alumno el que desarrolle esas capacidades y esas habilidades que hemos visto que son necesarias para el siglo XXI. El aprendizaje puede ser relevante, puede ser individual y puede ser accesible. Para nosotros es fundamental que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades, independientemente de cuál sea su estilo de aprendizaje. Por eso, desde hace más de 25 años, todos nuestros productos son accesibles. Diseñamos nuestros productos con la accesibilidad en mente.
tecnologías como VoiceOver, como acceso guiado, como el tema del FaceTime, etcétera, etcétera, hacen que cualquier alumno pueda utilizar nuestros dispositivos sin ningún tipo de problema. Además, el aprendizaje ha de ser relevante. Imagino que ya sabéis que hay estudios que dicen que el 60% de las profesiones que van a ejercer los alumnos que están hoy en día en las aulas de primaria no existen, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿en qué les formamos? ¿Qué les enseñamos? Al final, lo que tenemos que ser capaces es de transmitirles aquellas habilidades necesarias para que puedan desenvolverse en el mundo actual y en el mundo futuro. Y además, hacerlo de una manera que sea relevante para ellos, es decir, que sea próximo. Esa famosa brecha digital que tanto hemos hablado, hace que muchas veces la sensación del alumno es que lo que está viendo dentro del aula no tiene nada que ver con lo que se va a encontrar después fuera. A veces nos miramos tanto el ombligo que da la sensación de que lo que pasa dentro del aula es lo que pasa en el mundo. Y creemos que porque en el aula se utilicen determinadas tecnologías, es lo que se utiliza después cuando sales al mercado laboral. Y la realidad a día de hoy del mercado laboral de las grandes empresas es que, igual que hablamos de transformación dentro de las escuelas, se está hablando de transformación en las empresas. ¿Y sabéis por dónde viene la transformación en las empresas? Por la movilidad, por la movilización de procesos. ¿Y en qué consiste la movilización de procesos? En poder acceder a cualquier dato de la empresa, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y nos encontramos empresas como compañías aéreas, empresas como grandes corporaciones sanitarias como la Clínica Mayo, empresas como Inditex, Zara, que están utilizando dispositivos móviles, tabletas, iPads, ya sabéis, o otro tipo de dispositivos móviles para poder transformar los procesos que están llevando a cabo en la empresa. Y eso es una realidad que se van a encontrar vuestros alumnos cuando salgan al mercado laboral. Y además, el aprendizaje ha de ser individualizado. Aquí es la eterna pregunta de por qué todos los alumnos nacidos entre el 1 de enero de un año y el 31 de diciembre tienen que aprender lo mismo, en el mismo lugar, el mismo día. Eso es poco motivante para muchos de nuestros alumnos. La tecnología lo que va a permitir es que cada uno pueda aprender a su ritmo. El que quiera estar leyendo puede estar leyendo, el que quiera estar viendo un vídeo puede estar viendo un vídeo, o creando o haciendo cualquier otra cosa. Al final, para nosotros, la tecnología simple y llanamente tiene que ser esa herramienta, ese catalizador de esa transformación y de ese cambio. Y en Apple, si hay algo que nos caracteriza, es el hecho de que nosotros fabricamos el hardware y el software. Y eso hace que las cosas simplemente funcionen. Al final, todo hace de todo, todo el mundo hace de todo, pero lo importante no es lo que hacen los dispositivos. Lo importante es lo que nosotros, lo que las personas, somos capaces de hacer con esos dispositivos. Y ese es un mensaje que muchas veces no llega a calar, porque hoy he oído muchísimo a lo largo del día que esto no va de tecnología, que esto va de transformación, que esto va de una serie de conceptos, pero al final acabamos hablando de los dispositivos. O sea, hablemos de lo que las personas sean capaces de hacer con los dispositivos. Y para ello lo que tenemos es que centrar el discurso no en la tecnología, sino en esas habilidades que hemos visto esta mañana que necesitaban. Para ello, nosotros creamos nuestros productos teniendo en mente cómo pueden cambiar la vida de las personas y lo hacemos desde el hardware, pasando por los sistemas operativos, las potentes aplicaciones que ponemos a su disposición, los servicios básicos y las plataformas de aprendizaje que hacen que la experiencia de nuestros alumnos y profesores vaya a otro nivel. Y en el centro de todo, lo que tenemos es nuestro sistema operativo. Al final nosotros interactuamos con un dispositivo a través de un interface, que es ese sistema operativo que hace que todo funcione. Y hemos optimizado y hemos incluido una serie de novedades en ese sistema operativo, centradas en educación, que van a hacer que cada vez los centros tengan más fácil poner los dispositivos en manos de sus alumnos, para que al final os podáis centrar en lo verdaderamente importante. Aquí os voy a hablar de algo que ya os han comentado a lo largo de todo el día diferentes fabricantes, vamos a pasarlo un poquito más por encima, pero que sepáis, yo creo que un mensaje muy claro. Al final, técnicamente se puede hacer prácticamente de todo. O sea, realmente la tecnología avanza a unas marchas que hace prácticamente viable todo.
Nosotros tenemos una aplicación que se llama Aula, que lo que permite es que el profesor, desde su iPad, pueda gestionar qué es lo que está pasando en su aula con los iPads de sus alumnos. Puede, desde abrir y bloquear aplicaciones, ver lo que están haciendo, crear grupos, etcétera, etcétera. Puede incluso asignar iPads compartidos. Ahora veremos a continuación cómo en aquellos casos donde, aunque seamos conscientes de que el mejor modelo es el one-to-one, el modelo en el cual cada alumno tiene su iPad y es donde puede sacar el máximo partido del dispositivo y del proceso de aprendizaje, hay situaciones en las que eso no es posible. Entonces, lo que hemos hecho ha sido diseñar un modelo, que son los iPads compartidos, en el cual el alumno utiliza un iPad que no es suyo, pero en ese momento toda la información que él va a generar es como si fuera su iPad. De tal manera que si otro día vuelve a utilizar otro iPad, en el momento en que introduzca sus credenciales, automáticamente tendrá toda la información que estuvo trabajando el día anterior. Ahora lo veremos a continuación. Pero desde esta aplicación, el profesor puede asignar los iPads a sus alumnos. El alumno lo único que tiene que hacer es introducir un código y automáticamente empezar a trabajar. Además, también puede crear grupos de estudiantes. Si estamos trabajando en un entorno cooperativo, colaborativo, puede crear grupos de estudiantes para que cada uno de esos grupos estén centrados en una tarea que él puede especificar y que puede gestionar. Esos grupos él los crea y los va viendo y puede abrir una aplicación para cada uno de los grupos para que los alumnos estén focalizados en la tarea que quiere el profesor, de tal manera que el profesor lo que está haciendo es guiando a los alumnos en ese proceso. También puede visualizar la pantalla de sus alumnos para ver qué está pasando. Por otro lado, puede compartir el trabajo que está realizando un alumno con el resto de la clase para poder interactuar y poder hacer que unos aprendan de lo que hacen otros. Y eso lo puede hacer también compartiéndolo a través de el Apple TV, de un aparato que lo que permite es proyectar de manera inalámbrica el contenido de la pantalla de un iPad en un televisor o en un proyector. Todo esto, de verdad, está muy bien, ¿vale? Pero es que a lo mejor esto puede hacer que el profesor, en lugar de levantarse, se quede sentado en su silla. Ojo con la tecnología y con el peligro que supone para que perpetuemos el modelo de enseñanza y aprendizaje tradicional, que da la sensación que la tecnología cada vez potencia más el cambio, la transformación, y lo que estamos haciendo es tirando hacia atrás. Entonces, todo esto hay que contextualizarlo en un entorno de transformación y de verdadero cambio metodológico. El iPad compartido, ya os lo he avanzado, lo que permite es que un estudiante pueda utilizar un dispositivo que no sea suyo y mantener la información cada vez que acceda. Y además está pensado de manera que es muy fácil para los más pequeños poder acceder al dispositivo porque tienen allí su foto y acceden mediante un código simplificado. Los datos se quedan guardados en la nube y se cachean en el dispositivo local, con lo cual es muy rápido y fácil poder trabajar con el dispositivo. Este sería el proceso: el alumno se identifica, introduce el código, se le carga la información y ya tiene su dispositivo personalizado con su fondo, sus aplicaciones, etcétera, etcétera. Y todo esto lo acompañamos de una plataforma, de un portal, que es Apple School Manager, que lo que viene es a facilitar a los responsables TI de los centros el poder gestionar todo lo que envuelve un despliegue, desde las personas, los dispositivos y el contenido que podemos distribuir, como puedan ser libros o aplicaciones. Y por último, hablaros de los Apple IDs gestionados. No sé si estáis familiarizados con el entorno de Apple, pero para poder utilizar uno de nuestros dispositivos hace falta un identificador, un Apple ID. Y esto ha sido algo que, bueno, pues ha tenido su qué a la hora de crear estos Apple IDs. Pues con Apple School Manager va a ser mucho más fácil crear estos Apple ID en lote, porque están diseñados y creados específicamente para educación. De tal manera que al final es la institución quien gestiona estos Apple IDs y podemos establecer diferentes roles en función de si eres alumno, eres profesor, etcétera, etcétera. Esta es un poco la apariencia a través de la cual estaríamos gestionando todos estos roles. Al final, lo que conseguimos con todo esto es ampliar las posibilidades que tienen tanto los profesores como los alumnos, permitiendo que los alumnos puedan explorar y descubrir, saciar esa curiosidad que hemos comentado antes, puedan aprender a través de el hacer, a través de crear, y además lo que pueden hacer también es comunicar eso que han creado y al mismo tiempo también son capaces de resolver problemas del mundo real. Y esto lo vamos a ver ahora con una pequeña demo. Si sois tan amables de cambiarme a la Apple TV.
Vale. Bien, entonces he traído preparadas pues, unas cuantas demostraciones que ilustran estos cuatro aspectos, el explorar y descubrir, el crear, el comunicar y el resolver problemas. Lo primero que os voy a enseñar, a ver si la tecnología me lo permite, que ya sabéis cómo es esto, es una aplicación que se llama Elements 4D, que lo que hace es reconocer unos cubos, estos son los típicos cubos estos que imprimes en un papel, que los pegas, como puedes, ya sabéis cómo es esto, y yo ahora con la aplicación lo que voy a hacer es enfocarlos. Vale. Estas cosas pasan, ¿eh? Vale, aquí estamos. Vale, entonces yo cuando enfoco los cubos, este por aquí, este por aquí. No lo reconoce. Vale, espérate. Bueno. Ahí está. ¿Vale? Entonces nos reconoce lo que es el cloro. El otro es el oro. Entonces lo que voy a hacer ahora es los junto y forma cloruro de oro. ¿Vale? Entonces es una experiencia completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Esto normalmente cuando tiene lugar dentro del aula no es lo mismo que en una silla poniendo los cubos ahí encima o en la mesa, obviamente. Pero lo que quiero que veáis es hasta qué punto podemos estar estudiando un contenido curricular que los alumnos tienen que aprender sí o sí, de una manera completamente diferente. O enseñaros cómo los alumnos pueden crear. Yo os lo voy a enseñar con un ejemplo de una niña de 4 años. ¿Vale? Y muchos pensaréis, ya empezamos con la tecnología, los niños, y si tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. ¿Cómo podemos integrar la tecnología en edades tempranas? Pues al final es buscar la manera, o sea, si lo importante no es la tecnología, es cómo la usamos. Entonces, esta mañana he oído el tema de, ¿y podemos bloquear la cámara? Porque claro, la cámara en los coles, la cámara es la aplicación educativa más potente que podéis dejar en las manos de un niño. Porque nos permite documentar cualquier proceso. Ahora bien, tenemos que educarles en su uso. O sea, no voy a decir que es que anchas Castilla, pero es la manera que tenemos de documentar cualquier cosa que pasa. Entonces, fijaros lo que ha hecho esta niña. ¿Sonido? Chicos, ¿sonido? Os voy a contar cómo llegó Cervantes en barco a Cartagena. Vamos al centenario de Cervantes. Entonces, al final, está haciendo lo que ha hecho toda la vida. Blog, lápiz, tal. ¿Pero qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está utilizando la tecnología? Tiene un iPad delante y lo que está es contando el proceso. ¿Qué es lo que está haciendo? Y los faros. Lo he visto, Cervantes, cuando volvió de la batalla de Lepanto, entró en España por Cartagena. Yo hasta que no vi esto no tenía ni idea. Ahora estoy haciendo el faro de Corto. Conoce los faros que hay en Cartagena, los está dibujando. En edades tempranas. O sea, continúa manipulando, continúa dibujando, continúa haciendo lo mismo,
pero ya está trabajando otra serie de recursos, de competencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y todo esto cómo lo ponemos comunicar? iTunes U nos permite, además de acceder a el mayor repositorio de contenido académico gratuito a nivel mundial, poder crear nuestros propios cursos en los que inscribir a nuestros alumnos y definir un itinerario formativo que queremos que vayan siguiendo, una serie de contenidos, y a partir de ahí ir interactuando con nuestros alumnos, enviándoles actividades o creando tareas que ellos tienen que completar. Yo aquí puedo pedirles que realicen una investigación sobre los instrumentos de medida y que después me realicen en un documento de texto, o sea, que me los enumeren, me añadan fotografías y me los manden. Y yo aquí tengo todo el listado de alumnos y puedo ver cada uno de estos alumnos, el trabajo que me ha mandado. Por ejemplo, esta alumna, Aroa, me mandó el trabajo, pero no era el definitivo, y me mandó y dice, profe, el de abajo es el de verdad. Adiós. ¿Vale? Y este es el trabajo que ella hizo. Yo desde aquí tengo herramientas que me van a permitir evaluar, me van a permitir subrayar o calificar este trabajo, y cuando ya lo tenga puedo incluso añadir la calificación y a la alumna le llega la calificación del trabajo que hemos hecho con los comentarios que yo haya anotado. Entonces tengo aquí documentado todo el proceso de tal manera que es muy sencillo, primero, hacer un seguimiento, porque conforme yo vaya evaluando voy a tener aquí todas las tareas que yo les he mandado con todas las calificaciones y puedo ir al trabajo para ver el por qué le he puesto una calificación, por qué otra. Y tenemos detalles tan curiosos como el hecho de que imaginaos que vienen los padres de Sergio Castellano a ver por qué le he puesto una determinada nota a Sergio. Entonces yo puedo ocultar el resto de estudiantes, ¿vale? Ahora, como no tengo ninguna calificación aún, pero yo puedo ocultar el resto de estudiantes para que, si estoy con los padres enseñándoles las notas de Sergio, pues que no estén viendo las notas de los otros, porque yo no sé vosotros como padres, pero yo he aprendido a leer las notas de las libretas de calificación de los tutores de mis hijos al revés, pero una cosa fantástica, ¿vale? Entonces, con iTunes U nosotros podemos, por un lado, comunicarnos con nuestros alumnos, mandarles tareas, y al mismo tiempo nuestros alumnos pueden devolvernos esas tareas. Y ya para acabar, hemos visto la parte de explorar y descubrir con Elements 4D, hemos visto la parte de crear con la película de iMovie, hemos visto ahora la parte de comunicar con iTunes U, y quiero acabar con una de las novedades que estamos empujando durante el último año, que es todo el tema de programación, todo el tema de coding. Si estáis un poco al corriente de todo lo que se está moviendo alrededor de la robótica, programación, etcétera, etcétera. Entonces, hemos presentado una aplicación que se llama Swift Playgrounds, que lo que tiene es una serie de playgrounds que facilitan muchísimo a los alumnos el aprender a programar. Vamos a ver la primera lección para que entendáis un poco cómo funciona. Entonces, al final, es una especie de tutorial que nos va guiando paso a paso. Dice, va, vamos a aprender a programar. Dice, bueno, ¿has seguido alguna vez una receta para cocinar algo realmente delicioso? ¿O has seguido las instrucciones para montar algo realmente interesante? Pues lo único que necesitas es seguir las instrucciones en el orden correcto y al final esperar que no pase nada que no deseemos. Entonces, escribir código lo que te permite es crear tus propios set de instrucciones para que el iPad las interprete. Entonces, realmente lo que vamos a hacer con esta aplicación es empezar a aprender a programar. Y empezar a programar muchas veces tiene mucho que ver con instrucciones muy parecidas a la manera en que nosotros hablamos. Realmente, fijaos que coger la gema es prácticamente lo mismo, collect gem, pero en este caso va junto y va la segunda mayúscula para separar una palabra de la otra y los paréntesis, ¿vale? Entonces, yo puedo empezar aquí a escribir código y lo voy a hacer sobre un mundo ya precreado, ¿vale? Este personaje es Byte, y entonces voy a tener una serie de retos. El primer reto consiste en que Byte se mueva una, dos y tres baldosas y coja la gema, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que tendremos que programar para que realice eso? Pues muy fácil, yo le doy a Tab to Enter Code y tengo las instrucciones aquí. Entonces, ¿cuántos movimientos tenemos que hacer? Uno, dos, tres, y después coge la gema. Pues vamos a ver.
Perfecto, lo hemos conseguido. Vamos a pasar al siguiente reto. Entonces, en el siguiente reto, lo que nos introduce es otra variable, que es otro comando, que es el comando girar a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Una, dos, girar a la izquierda, una y dos. ¿Vale? Una y dos, girar a la izquierda, una y dos. Y coge la gema. Yo desde aquí podría darle un poquito más de velocidad para que no vaya tan despacio. Va más rápido, pum, coge la gema y otro. Entonces, esto es un proceso paso a paso a través del cual los alumnos van aprendiendo esa lógica de la programación. ¿De acuerdo? Y si yo le doy aquí, aquí podéis ver todas las lecciones que tenemos. Hemos empezado por los comandos, después tendríamos las funciones, aquí ya introducimos el concepto de función, después el concepto de loops, el concepto de código condicional, operadores lógicos, ¿vale? Etcétera, etcétera. O sea, esto se va complicando para que los alumnos vayan poco a poco introduciéndose en ese lenguaje de la programación. ¿De acuerdo? Bien, entonces con todo esto, al final, lo que estamos es enseñándoles a cómo pueden resolver problemas del mundo real gracias a esta lógica computacional que les ayuda a poder enfrentarse a situaciones que hasta ahora no estaban acostumbrados. ¿De acuerdo? ¿Pasas otra vez al ordenador, por favor? Bien, entonces, esto que acabáis de ver, así es el aprendizaje con Apple. Es poder realizar cosas que muchas veces ni nos habríamos imaginado. ¿Os imagináis cómo habría sido nuestro aprendizaje si cuando fuimos al colegio hubiéramos tenido a nuestra disposición todo esto? ¿Vale? ¿Cómo habríamos aprendido conceptos como el tema de la célula, la división celular? ¿Os acordáis de la mitosis y esas cosas que te las tenías que imaginar? O sea, porque era muy complicado el poder visualizarlo. Pues la tecnología, en este caso, nos ayuda a todo esto. Pero claro, al final, todo esto no es fácil de llevar a la práctica. O sea, todo esto hasta aquí está muy bien, pero esto lo tenemos que materializar, lo tenemos que aterrizar. Nosotros llevamos más de 40 años en la educación. El iPad 1, la primera versión, la presentamos en el 2010, hace 7 años. Pero nuestra experiencia en el sector educativo no es una experiencia derivada ni de la moda, ni de los dispositivos móviles, ni los tablets. La educación forma parte del ADN de la compañía, forma parte del ADN de Apple. Es algo que Steve Jobs tenía muy, muy dentro y que ha transmitido a todos y cada uno de los empleados. Y es algo que, incluso en los peores momentos, donde prácticamente no teníamos nada a lo mejor que ofrecer, la educación, los colegios, siempre estaban en nuestro punto de mira. No sé si alguien se acuerda, esto es mucho pedir, pero yo os lo digo, del proyecto GRIM. Es un proyecto que pretendía la introducción de los Macs en las aulas, o sea, ya por los años 90. ¿Vale? Entonces, de esa experiencia de trabajar codo con codo con colegios durante tantos años, hemos identificado una serie de puntos clave que seguro que si os los pregunto me los vais a decir, porque los han dicho ya esta mañana todos. Entre otras cosas, porque los tenemos hechos públicos. O sea, este libro lo podéis descargar del iBook Store. Imagino que lo habrán descargado pues, prácticamente todos. Y aquí describimos un poco cuál es nuestra experiencia y cuáles son los aspectos básicos que consideramos que debéis tener en cuenta a la hora de desplegar con éxito un proyecto educativo basado en la tecnología. Entonces, estos 8 elementos del éxito, no me voy a extender con ellos porque creo que ya los han contado hasta la saciedad. Son estos que veis aquí. Si los veis, pensaréis, ¡buah! Estos de Apple han hecho la presentación después de ver la que han hecho durante todo el día el resto, porque son los mismos que han estado contando, que si tienes que tener en cuenta el equipo, que si la comunidad, que si el aprendizaje de los alumnos, que si esto, que si lo demás. Tal. Para nosotros, lo importante de todo esto es el que realmente el colegio tenga claro dónde quiere ir. Y esto no es algo que sea ni bueno ni malo. O sea, un colegio querrá ir hacia un lado, otro querrá ir hacia otro y otro querrá ir hacia otro. Y lo único que es responsabilidad nuestra es acompañarles en ese camino. Pero no somos nadie para decirles el camino correcto es este o es aquel. Entonces, la visión es el faro que debe guiar
todas y cada una de las decisiones que toméis, incluso la de qué tecnología implementar en vuestro colegio. Y esto no tiene que ver con lo que ponéis en la página web, ¿eh? Os lo digo por experiencia. O sea, en las páginas web tú vas a ver la visión de un cole y después hablas con los responsables del cole y es como que, pero si es que en la página web ponéis esto otro. Hombre, sí, ya, FQM, la ISO, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental el definir hacia dónde queréis ir. Y a partir de ahí, tener en cuenta todos estos elementos que son los que os van a ayudar a darle forma a ese proyecto y a seguir el camino adecuado. ¿De acuerdo? Simplemente de lo que se trata es de darle a nuestros alumnos ese entorno adecuado para que sean capaces de desarrollar todo su potencial. Y eso lo podéis hacer pues con herramientas que sí permitan que puedan navegar, que puedan escribir trabajos, que puedan hacer exámenes online, o sea, herramientas que les permitan moverse en el mundo digital. Pero realmente no es la manera en que creemos en Apple que se deben hacer estas cosas. Para nosotros, lo importante no es que el alumno se pueda desenvolver en ese mundo digital con las herramientas que tiene, sino que sea capaz de tener esa curiosidad que nos hace avanzar. ¿Por qué avanzamos como humanidad? Además de por dar respuesta a los problemas, por las incógnitas, por las preguntas que genera cada uno de los descubrimientos. Si no tuviéramos preguntas, no iríamos a ninguna parte. Entonces es muy importante mantener esa curiosidad. Normalmente la curiosidad la solemos cortar en los alumnos a partir de los 10-11 años. Hay estudios que dicen que a partir de los 10-11 años ya prácticamente hemos acabado con la curiosidad de los alumnos, dándoles herramientas que les permitan llevar a cabo todo aquello que son capaces de imaginar. La creatividad, la imaginación. Tienen que crear. Muchas veces nos enfrentamos a los dispositivos, a la tecnología, desde el punto de vista del consumo de información. Con esto los alumnos pueden acceder aquí, pueden acceder allá, pueden tal. Los alumnos tienen que crear. Y cuando hablamos de crear, no hablamos de crear documentos de presentaciones, documentos. Esto lo llevamos creando nosotros, que somos de la generación. Nosotros hacemos PowerPoint y es como decir, wow. Normalmente el profesor más tecnológico del cole es el que más PowerPoint suele hacer y ese tipo de cosas. Los alumnos tienen que crear mucho más allá, tienen que desarrollar su imaginación y hoy en día con todo el tema de programación que hemos visto es algo que no tiene límites. Entonces, al final, cuando vosotros integráis Apple en vuestros colegios, pueden ocurrir cosas increíbles. No tienen por qué ocurrir todas a la vez, pero cuando ocurren, cambian vidas. Muchas gracias. Bueno, para acabar, quería resumir los 8 elementos, todo lo que ha resumido José Vicente, ¿vale? Es lo que nosotros trabajamos día a día en los centros educativos. Entonces, nos gustaría que pudieseis, que compartierais los proyectos que tenéis, las ideas que tenéis para ir de la mano y poder llegar y ponerlo todo en marcha y que... Y me he trabado. Y que sea todo maravilloso, ¿vale? Muchas gracias por haber estado aquí. Es que ricasco a todos. Y cualquier duda, estamos en el stand ahí fuera. Muchas gracias. Sí.